Hola, persones humanes. Benvingudes a Música de Anar per Casa. No, ya no queda bien. ¿De qué sé? Yo voy a hacer... No sé, con fer una plaqueta, tío. Da igual. Merda. Hola a totes i a tots, jo sóc Marta Margais i això és Música d'anar per casa. Repetixe... Primer capítol, per ser exactes. Seria com el primer capítol de... O sea, això va ser un concert. O sea, concerts. O sea, van haver més d'un, perquè van haver diversos artistes. Lo que seria com un festival, no? Un festival de música, però, claro, tampoc és un festival... Cada uno va a estar en esa casa vechento. Sería como un programa de tele, ¿sabes? No, o sea, tampoco van a ver en la tele, van a ver este vechento en internet. Alesores en el ordenador, ¿no? Sería pues como una serie de estos de Netflix, ¿sabes? Una miniserie de estos que si no funciona... para tu casa. O un podcast, o sea, bueno, un podcast no té imatge, o sea, seria com un podcast sense imatge. Bueno, això no té sentit. Bueno, pues també podria ser com...
Anem a veure si la gent està preparada. Anem a veure, Lucía. Lucía, estàs... com estàs, Lucía? Bien. Bé, ella està bé. Ella i Boira. L'heu vist? Ai, el gatet. Bueno, pues ella ja està. Sabrina? Sabrina, estàs per ahí? Sí. Sí. Anem a veure Ula. Ula? Sí? Ula? Tu què creus? Que estive del Perol? No. Ja, estupendo. Bueno, me faltaría Vincent. No me abre Vincent. 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 Bueno, Vincent ya cuando le toque, pues ya ella está ahí a su rollo. Está bien. Bueno. En fin, que sí, que anem a comenzar. ¿Vos parís bien que comencemos? Vale. Sí. Bé. Estupendo. Pues anem allá. Pues, com heu vist, tenim avui una qualitat de música espectacular. Però no vos les vaig a presentar jo. Me va ajudar a presentar-ho millor el Mag Rubén Aparici. No he trobat a ningú millor. No passa res. I amb tots vostès, el Mag Rubén Aparici. A veure si me sent. Rubén, me sents? Hola, Rubén. Sí, Ei. Marta, te sent, estic aquí. Sí, Què tal? Com estàs Bé, i molt això? bé, fins a la polla. Sí, Rubera, també. No, o sea, controla un poquet Té raó, el val. Perdó, i a llenguatge, més ¿sabes? no tinc queixa perquè estic presentant este festival, que sí que és de veres, que m'hauria agradat fer presentar-lo a l'aire lliure on es puguen tocar, però bueno, Ja. no tenim queixa, la veritat. Ja, tocar-se està bé, sí, a mi també m'hauria agradat. També és de Bé, veres. Rubén, que comences ja, que si no, no vas a... Què? No, no, que comences, Vale, que vaig, vaig. tenim ja... Sí? Hola, ja Vale, se Marta. Adeu, adeu, gràcies, Marta. Marta, gran amiga, però un poquet recta a l'hora de ser jefa. Vinga, ja benvinguts oficialment al Música d'Anar per Casa, un festival que anem a fer en aquestes condicions a través de les pantalles. Jo sóc Rubén Aparici, sóc el presentador. Vaig a conduir i fer de separador un poc entre formacions. No sóc músic, esteu veient alguns instruments així darrere, però sóc músic d'anar per casa. Per això em presento jo, perquè la música per a mi és una frustració que no he pogut mai resoldre. No he sigut bon músic mai, però ho intento. I per això em fa il·lusió presentar este festival. No? És bonico. Vinga, anem allà. Vull que aclarir dues coses sobre mi. La primera, efectivament, estic presentant este festival en calçotets. No vaig a ensenyar. És que me conegueu, sabeu que no tindria cap problema en ensenyar-ho, però bueno, si algú tenia incertesa, està aclarit. I l'altra, no sóc guitxo. Val? El que passa és que he fet una prova abans i m'he vist que se me creuen els ulls quan miro la pantalla i això, i no sé per què, però sé que no m'aneu a discriminar ni res per ser-ho, però bueno, ja està, no ho sóc. Vinga, sense més preàmbuls ni ninguna altra tonteria, per la meva banda anem a presentar ja a les primeres participants del festival. Elles són Lucía Zambudio i Paula Zambudio. Lucía és una cantautora i guitarrista i Paula l'acompanyarà al baix. Elles venen des de València i Lucía és Virgo i Paula és Virgo també. Això ha d'estar mal. Ha sigut un error. Bé, durant el concert ho comprovaré, però si alguna cosa sé jo dels signes del zodiac, jo sé que Paula, jo l'he vist i no és de setembre. Vull dir, no és de final d'agost o setembre, no pot ser Virgo. Bé, no passa res. Ho comprove durant l'actuació i vos dice que gaudiu sentats en el sofà, al llit, cuinant on estigueu, de la música de Lucía Zambudio i Paula Zambudio. Buenas, mi nombre es Lucía Zambudio, soy guitarrista y cantautora. Hoy me acompaña al bajo mi hermana Paula Zambudio. Queríamos darle las gracias para empezar a Marta por contar con nosotras, para amenizaros un poquito lo que queda de cuarentena y agradeceros que os quedéis en casa y que bueno, estéis echando un ratito con nosotras. La primera canción que vamos a tocar se llama Abre los ojos y bueno, esperamos que os guste. Uno, dos, tres y...
Vas con la mirada perdida, no sabes qué decir o hacer. Quieres cerrar aquella herida, ya no sabes a quién creer. Vas buscando a alguien que te diga cuánto cuesta aprender a ver que sus juegos te queman la vida. ¿Cuándo va a dejarte de doler? Salir de aquí, que es de lo estamos deseandito ya, poder salir de aquí, aunque bueno, algunos paseos estamos pudiendo dar ya. Y al final de esta canción me gusta incorporarle ahí nuestro particular homenaje al indie pop. Salir de aquí. Madrugada.
salir de aquí. Me tendrás que disculpar, se me anulan las palabras. Y no sé cómo explicar que no quiero tus migajas. Lo mejor será salir de aquí. Lo mejor será salir de aquí. Lo mejor será salir de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Lo mejor será salir de aquí. Lo mejor será salir de aquí. Lo mejor será salir de aquí. Estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia, y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna. Si algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, aunque pienso en abrazarte, aunque pienso en ir contigo. El doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Bueno, el gran Iván Ferreiro. Salir de aquí. Bueno, ahora, como nos queda ya poquitito rato, porque esto es bastante express, voy a tener mi momento cantautora. Ha llegado el momento de intensear, es una de mis cosas favoritas del mundo. Viva el intenseo, viva el puto pop. Muchas gracias, Paula. A ti por venir. En dos canciones nos encontramos. A ver, ya me pongo aquí, en medio. Bueno, la siguiente canción se llama Novia de Invierno. Pasa que ya está en YouTube, por si queréis escucharla. Novia de Invierno y Funeral, de buen rollo. Como dijo una amiga, despecho del sano. Mira yo, cada vez que me acuerdo de eso. Eso, que si os gusta la podéis encontrar en YouTube. Si ponéis Novia de Invierno y Funeral Lucía Zambudio, os aparece. Espero que os guste. Bienvenida a la última canción que jamás pensé que hoy te escribí. Ha pasado algo de tiempo y aunque tú no quieras, me llevas dentro y en la piel. A mí solo me tiembla la mano que puso algún acorde en nuestros desacuerdos. Y aunque no lo creas, aún te deseo. Deseo buena suerte, viviendo tiempo muerto a tu alter ego. Te deseo fe y alivio, que disfrutes lo elegido. Te deseo tanta vida, que aborrezcas esta costa, te quedes en la capital del frenesí. Por la tarde como aquel de abril.
no hallarás jamás un sí. Dimito de mi puesto, siempre impuesto. No quiero ser novia de invierno y funeral. Que cada primavera querías enterrar. Cuando empiece a refrescar algún día, cuando levantes la vista de tu ombligo, quizás haya un desierto merecido. ¿Quién te iba a decir a ti conmigo? ¿Y qué va a ser de ti sin mí? Lo dicho, si os está gustando me podéis seguir en redes sociales como Lucía Zamburio Music. Allí subo pues más canciones, mi día a día como guitarrista, porque también formo parte de otras bandas como guitarrista. Y bueno, allí os iréis enterando de cositas. La siguiente canción se llama Sálvate tú. Y bueno, habla un poco de ¿dónde están los límites o dónde empieza tu responsabilidad y acaba la del otro y todas esas historias? Porque a veces es difícil en las relaciones. Y es muy difícil todo esto. Cuéntaselo a todos que pudiendo hacerlo elegí.
no salvarte de tus pensamientos. Sálvate tú. Por cierto, viva el puto Pop, no lo he dicho aún. ¡Ya estamos acabando! De hecho, para que esto no se hiciera muy... largo. Vamos a terminar ya, por favor. Un fuertísimo aplauso para la bajista Paula Zamudio. Voy a afinar. Muy bien. El carajillo. Pues nada, esta ya es la última. Ay, que se te ve muy poquito. Esta ya es la última, se llama Turno de Noches, es una de mis canciones más recientes. De hecho... del otro día. Del otro día prácticamente, nació en febrero. Nació un día muy romántico, pero la canción no lo es. ¡Lol! ¿Qué ganas tenemos de que se vuelva a poder estar en los bares con la gente a la que queremos y dando conciertos guays? Oye, esto la verdad es que también tiene su punto, ¿eh? Están muy chulos. Muchas gracias por iniciativas como esta y por contar con nosotras. Pero bueno, ojalá nos veamos por los bares. Esta se llama Turno de Noches. Ay, carajillo. ¿Vamos? Gracias a las organizadoras por contar
con nosotras. Y bueno, ya queda menos que se os haga leve. Ha sido un placer. Muchas gracias. Chao. Lucía y Paula Zambudio desde Valencia, sí señor. Abans de continuar, hem comprovat i efectivament Paula és Virgo, estava bé, no sé per què no em creia jo la informació que tenia, però sí, són les dues Virgo, les dues de setembre, les dues del mateix dia, són bessones, com te quedes? Què coses més curioses té el món, saps? La raça humana, com poder parir dos fetos en una, d'un tir. Vinga, anem a seguir, abans de presentar el següent artista, vaig a fer-vos un poquet de matxa, val? Vaig a baixar la càmera. No em veureu la cara, però tampoc és per veure en cosa. I així no podreu veure aquestes quatre monedes. No són monedes d'euro. Són monedes més grans que se veuen millor. Són millor. I fan això, mira. Una, dos, tres. Pa! Ahí està. I sempre la primera. El que significa que queden tres per passar, perquè està així, això és la primera. La segona, tercera i quarta, d'una mà a l'altra, i ja està. Què tal, us ha agradat? No sé si us ha agradat o no, és que claro, això és molt raro, lo de la pantalla, és molt raro. A teme, se posa el més romancero. Bo, seguim, anem a presentar a Ula, ella és de Barcelona, però està afincada en Alcoi. Alcoi és una capital de comarca de l'Alcoià i cap de partit judicial, això què és? És la sisena ciutat més poblada de la província malgrat la seva orografia. I té un cens de 58.977, que això són quasi 59.000, que si arredonim són 60.000 habitants que viuen a l'Alcoi. Doncs Ula és d'allí, i ella és una artista molt completa, combina dansa, percussió, música del món, i anem a gaudir de la seva actuació. Per cert, he dit música del món i he aparegut un ignorant, però no, és un gènere musical, músiques del món. Sabem que no sóc el millor presentador que podríeu tindre, però tampoc el pitjor. Entonces vos tres. Ula. Oh.
a dormir a la rosa de los rosales, a dormir a mi niño, porque ya es tarde. Si mi niño se durmiera, los piececitos al sol, la cabecita a la luna. Duérmete, mi niño. Siempre empiezo los conciertos con la primera canción que aprendí en el mundo tradicional. Esta vez no. Oh. Entonces, nada, podéis preguntarme luego cuál es la primera. Voy a haceros como un recorrido por varias canciones de uso. Sé que muchos estáis acostumbrados a verme tocar mientras canto, pero hoy no va a ser así. También podéis preguntarme luego qué ha pasado. Vale, pero voy a intentar no hablaros mucho. Esto han sido algunas nanas de Valencia, de Murcia y de Álora, de la provincia de Málaga. Y bueno, intentando en ellas encontrar los orígenes de cada uno, en este caso de los míos. Voy a seguir. Las que murmuran con la lengua afilada.
Pues estas han sido unas seguidillas. He intentado hacer un guiño a compañeros de festivales de música que adoro, que he conocido en estos últimos tiempos, a compañeros del WIM y compañeros del Encuentro. Sé que algunos vais a mandarme mensajes después de escuchar esta canción y quizás no sean de amor, son de odio. Bueno, también puedo contaros mis razones. Nada, seguidillas han sido unas de Ávila y otras de Guadalajara. Y ahora que estamos alegres, me gustaría compartir otra música alegre. Y nos vamos a ir a una rumba. Por la escalera yo vi, tu linda cara bajar, bajar. Y no la pude volver a ver. Mira qué pena me da, me da. Mira qué pena. Bueno, pues nada, esto ha sido una rumba castellana y otra que no. Esto también tiene que ver algo conmigo, porque por un lado soy castellano y por el otro no. Bueno, en realidad tengo como tres lados, ¿no? El lado de la madre, que hoy se celebra, que muchos sabéis que es castellana. El lado del padre, que no se celebra hoy y ya se ha celebrado también en esta clausura, la clausura de los padres, que es andaluza. Y luego tengo mi otra parte, que es de donde yo nací, que ¿sabéis dónde es? Bueno, también podéis preguntarme luego en los comentarios. Esto ha sido un guiño también. Y nada, si mis amigas de flamenco estaban aquí escuchando esto, pues espero que hayan cantado y bailado un poco esa rumba. Bueno, no sé muy bien por dónde seguir. Se había preparado como un scans de batre que me habíais pedido, os lo voy a cantar al principio por si hay alguien que tiene mucha prisa y se tiene que ir ya. Entonces voy a haceros unos scans de batre, que la verdad no he preparado mucho. Vamos. Debajo de una
desde entonces aquella que estén parlant en valencià, els meus companys també d'ací de la terreta i els companys de la terreta que estan per ahí esparcidos por el mundo en este coronavirus que cadascú mos ha pillat en un lloc diferent. I bueno, espero que estigueu tots guai, ja estem ahí en la desescalada a la nova normalitat, com s'ha quedat. En fi, que no mos passi res. Vale, pues faig seguint la meva llista, però no l'estic seguint massa. Ja me coneixeu. Vaig a fer-vos, abans de que se m'acabi el temps, una jota, o potser un parell. Anem a començar per una, que tinc ganes de fer-vos. Que vaig a veure si la trobo. Cinco sentidos tenemos, todos los necesitamos, y los cinco los perdemos cuando nos enamoramos. Y allá en aquel prado florece el manzano. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado el agua, y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Allá va la blanca flor entre blancos algodones. Dices que tienes la fama de robar los corazones.
guárdalos. Tus ojos solo los valen y al pasar el río tropecé en la rama. Se me ha caído el pañuelo y se lo ha llevado al agua y ahora ya no tengo pañuelo ni nada. Qué triste está el ruiseñor. ¿Habéis bailado? ¿Qué tal esa jota moruna? Bueno, pues, ¿qué más? Había pensado cantaros... Ah, me pidieron que os cantara algo gallego. Bueno, no es mi mejor lengua, ¿sabéis? El gallego, aunque hoy vamos a decir que mi nivel de gallego cantado es fluency, o sea, modo leyenda. Y voy a cantaros una canción que hace tiempo que no cantaba y que he cantado miles de veces con el grupo, con otros instrumentos y otro sonido. No sé cómo va a sonar así, pero vamos a bailar un paso doble. ¡Nena! ¡Agarrarse! ¡Cogerse una pareja! Vamos a cantaros un paso doble. Y voy a ver si encuentro... El loop se llama... Agarrado al verde. ¡Ay! Carmela, con zapato bajo en media de seda.
el público esté ahí, una no lo estoy viendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis bailado? ¿Habéis encontrado un compi de piso con el que convivís y con el que podéis salir a pasear a partir de las 8? ¿Qué hora es? ¿Os habéis dado cuenta ya? Madre mía. Bueno, pues nada. Voy a ver qué más tengo aquí. Bueno, os había preparado también alguna historia. ¿Queréis que os cante un fandango ahora que estamos así alegres? Venga, va, que no se diga. Un fandanguito. A ver qué tal. Este look podría ser. No habéis dicho nada de mi vestido, ¿eh? Mira. Fandango pide la niña. Salir al balcón, o las 9, una cacerolada, lo que se os ocurra. Bueno, las cosas del directo, esto ha funcionado así, pasa nada. Bueno, vamos a obviar este momento y voy a cantaros algo que nunca he cantado en público. Creo que viene ya eso. Sí, voy a cantaros una canción que aprendí este verano pasado. Ah, vale. Keep.
Pues esta sí que ha sido Sol de Montaña Derecha, que es una canción que me encanta. Tengo tantas ganas de encontrar a dos personas más que se la sepan para poder cantar juntos. Bueno, ahí queda. Si tú también te la sabes, avísame. Vale, y bueno, creo que ya estamos acabando el concierto. Os voy a cantar un par y bueno, ya va a quedar aquí esto hecho, yo creo. A ver... pues creo que os voy a cantar unas corraleras, porque quiero que mis alumnos de los cursos de percu ibérica y de canto, que sois mogollón, ya veníais siendo un mogollón estos últimos 3 años, de España, de fuera, de otros países europeos, y ahora mogollón de gente por internet, online, estáis ahí a tope, y yo estoy súper agradecida, así que os voy a cantar las corraleras, pero esas que vosotros os sabéis, porque habéis aprendido conmigo en clase, y entonces podéis cantar conmigo. Y nada, no sé. El otro día vi en el grupo de rondadores contra el virus que había una de las zonas cerquita de Lebrija, en otro pueblo que no consigo recordar ahora, que estoy aquí intentando encontrar en mi índice dónde está esto. En el 82. Mirad, mi libreta de los conciertos. Pues que había un pueblo que cantaban, en vez de 4 corraleras, cantaban 5 o 7. Bueno, a lo mejor me animo y os canto una más. Bueno, no estaban en esta página, chicos. Si os las canto de memoria, seguro que os la lío. Pero bueno, no pasa nada. Los ojitos de mi cara no son pa' ningún serrano. Ole, 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 ole. No son pa' ningún serrano. Los ojitos de mi cara no son pa' ningún leole. Ole, 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 ole. No son pa' ningún serrano. Perejil, perejil. No son pa' ningún serrano. Que se los tengo ofrecidos. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Y a un mocito levijano. Ole, 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 ole. Con el mele de levele. Que yo tengo un ramo de claveles. Que me lo dio un lebricano. Qué bonito como huele por la mañana temprano. ¡Ale! La pandereta, ole la pandereta. Ole, 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 ole. Pandereta, suena bien la guitarra. Suena bien la guitarra. Suena bien la guitarra, cariño, la pandereta. Perejil, perejil, la pandereta. Segunda. Que caen al río, y arriba, arriba, que caen al río. Ole, 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 ole. Que caen al río, cógelo, camarones. Y arriba, arriba, que caen al río, cógelo, camarones. Y arriba, arriba, que caen al río. Písale, písale, que caen al río, cógelos, camarones. Yo le arriba con el vestido, cógelos, camarones. Y arriba, arriba, con el vestido. Ole, 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 donde pa'lante, cógelos, camarones, ya ría, ría, que más pa'lante, cógelos, camarones, ya ría, ría, con los volantes. ¡Ale! Una más, que nos vamos. Lo tira al pozo, mi alma lo tira al pozo. Ole, 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 lo tira al pozo, y el clave que me diste, ole, mi alma, y ole, el clave que me diste, mi alma lo tira al pozo. Ole, 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 lo tira al pozo, y que me diste, yo no quiero claveles, yo no quiero claveles, mi alma de ningún mozo. Perejil, perejil, el que me pesa, y el rato que lo tuve, ole, y el que me pesa, el rato que lo tuve, mi alma y en la cabeza. Bueno, pues estas han sido las sevillanas corraleras, que espero que hayáis bailado. Bueno, es un concierto muy bien de bailar, ¿eh? Os podréis quejar.
Y bueno, no sé, creo que esta ha sido la última. Podéis decir otra, 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 otra. Bueno, no sé, podría intentar hacer un bis, no estoy segura. Bueno, quiero agradecer un montón a la organización del festival. Bueno, te estás currando mogollón, Bonica. Y también quiero agradecer a mis compis de aquí, de allí, de aquí, de allí. Unas así, ya, si que queréis irse. Por estar aquí apoyando esta actividad. Ya sabéis que, bueno, como otros compañeros del gremio, estoy a cero de conciertos y de clases internacionales y nacionales, por lo menos hasta agosto, y si no es hasta octubre. Entonces, pues nada, se agradece mogollón que estéis aquí apoyando la iniciativa desde casa. Y bueno, pues no sé, a lo mejor os grabo un bis, quién sabe. Espero veros pronto fuera de aquí y abrazaros y, pues eso, tener ese momento de volver a verlos. Bueno, y con esta historia, pues me despido y espero, pues nada, que bailéis, que cantéis y que tengamos oportunidad de vernos súper pronto.
¿Qué? Ya está, ya acaba Tula. Genial. Perfecto, está además y estaba practicando un poquet mientras acababa Ula. ¿Qué se me sabe? ¿Que era atrecho? No, no es atrecho. Venga, vamos a hacer un poquet de marcha abans de seguir. Torna a baixar la cámara. Ahora vaya, tengo una baralla roja. Vale, que es esta de así. Una baralla roja. Vaig a posar-la dins de la caixa momentàniament perquè no té més importància. I una baralla blava. ¿Vale? Que és esta d'ací. De la baralla blava anem a escollir una carta. Sí que és de veres que de normal escolliria algú, però bueno, avui anem a fer-ho a l'atzar, ¿vale? I serà, per exemple, el 10 de trèvol. ¿Vale? El 10 de trèvol que vaig a posar baix de la baralla roja. 10 de trèvol, ahí está. La baralla blava i ara xuga. No parpadegeu perquè va ser vist i no vist. Una, dos, tres. La carta canvia de color i dins de la baralla roja té que haver una carta blava que efectivament correspon amb el 10 de trèvol. Què? Què tal? Com això? Està agradant el festival música d'anar per casa. Xulo. Seguim amb Sabrina. Sabrina, ella és... toca música medieval, toca el clave. Ella és de Cádiz, és de la línia de Concepción, però està afincada en Alboraya. Així que sense més dilacions, en tots vostès, Sabrina. Soy especialista en música antigua y especialista en instrumentos de teclado. La música antigua en concreto abarca de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. He decidido comenzar una pieza que es la primera pieza que aparece publicada en el Renacimiento en toda Europa, compuesta por una mujer. Esta pieza se llama Conditor Almay y su autora es Gracia Batista. Lo sabemos porque aparece en un compendio de música, un libro con música de diferentes compositores, por si alguien la quiere buscar. Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de Venegas de Nestrosa, 1557. Y en el índice aparece esta pieza y al lado el nombre de la compositora Gracia Batista, coma monja. Así que sabemos que era monja y poquito más. En ese compendio aparecen diversos autores muy importantes de la época y bueno, entre todos ellos aparece Gracia Batista, lo cual nos quiere decir que se la consideraba importante en el aspecto musical. Y entre estos compositores aparece también Antonio de Cabezón para poder continuar con el siglo de oro español, con el siglo XVI, pues
he decidido interpretar una pieza de Antonio de Cabezón que se llama Diferencias sobre el canto del caballero. Las diferencias es una forma musical típica de esta época y se basa en la composición de las improvisaciones escritas de un canto llano. De estilo, y para este cambio de estilo nos vamos a ir a Francia. He decidido escoger como países musicales España y Francia, y vamos a ir primero a un compositor muy importante que hubo para clave, que es François Couperin. Y este compositor escribió tiene una obra muy prolífica, pero escribió un libro que se llama El arte de tocar el clavecín, el arte de tocar el clavecín, en el que enseña, y hay un prólogo que habla sobre cómo tocar e interpretar música de clavecín. Y ya que soy profesora de clave en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, este libro se compone de 8 preludios y voy a tocar 2 de esos preludios, el primer preludio y el séptimo preludio. Thank you.
además de este libro, compuso muchas otras obras para clavecín. Hay una obra de su séptimo orden que se titula La Menetú. Y se titula La Menetú porque la Menetú fue una mujer y fue una compositora muy, muy temprana. Tiene su primera publicación a los 12 años, lo cual la convierte en la compositora más joven de toda Francia, Mademoiselle de Menetú, por si alguien la quiere buscar. Y supuestamente François Couperin fue su profesor. Con Menetú tenemos esta composición de ella, que es para voz y conjunto. Y luego no volvemos a tener ninguna composición más de ella, ni actuaciones musicales, que se sabía que también las daba, porque pertenece a la nobleza. Y las mujeres de la nobleza aprendían música, pero en el momento que se casaban ya no debían de ejercer este oficio, ni esta arte. Entonces, esta obra para clave que compuso François Couperin, deducimos que es en su honor, por lo tanto, me gustaría interpretarla. Para clave les gustaba poner, bueno, no solo para clave, en general a los compositores franceses del barroco les gustaba incluir títulos descriptivos en sus piezas, por eso la Menetú describe a Mademoiselle Menetú. Y voy a todo interpretar una última pieza, he escogido unas piezas cortitas de Couperin. Esta en concreto son las barricadas misteriosas. Thank you.
Y para terminar este mini concierto en streaming, he decidido terminar con otra compositora. Comencé con una compositora, así que quiero terminar con otra compositora. Y esta francesa, Elisabeth Jacquet de la Guerre, fue una compositora muy importante en su época. Se publicaron sus obras por el impresor Real y tiene una obra para clave también muy bonita. Además de ópera y de cantatas, tiene una obra bastante amplia y muy interesante. La música de Sabrina. Estem acabant ja, vos presentaré a continuació l'última artista del Música d'Anar per Casa, primera edició, perquè hi haurà més edicions que no presentaré jo. Abans de presentar-vos l'última artista, m'agradaria interpretar-vos una peça musical jo mateix que he composat per a l'ocasió i que han anomenat En època del confinament. Pareixia que movimentava durant sobre la marxa, però no és així. Vaig arribar el micròfon. Així està. Pareix que se faig endur tros això, però no té més inversió del que pareix el Música d'Anar per Casa. Vinga, anem allà. És una peça d'arpa vocal i En època de confinament, no? Què se deia? Vinga, anem allà. Sí, Rubén no para de fer xorraes i damunt se lleva la part de baixa. Jo això ja no sé si t'he trellat o què. Jo, mira, va veure l'últim concert. Ara sí, vos deixaré amb l'últim artista d'este Música d'Anar per Casa primera edició. Espero que vos hagi agradat el festival. De tota manera, es veiem després de nou i m'acomiadaré de tots personalment perquè no he dit el meu horòscop i sé que estareu desitjant-ho.
De momento, el següent artista és Aries, ve des de França, encara que està afincat a Barcelona, ell és DJ Jockey, punxa Balkan, així que anem a acabar ben amunt. Entonces, vostè és DJ Groucho. Hola, mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí DJ Groucho. Pues como estamos en un periodo muy especial, solo os quiero decir que es muy importante bailar, bailar en casa, porque es muy bueno para la salud, para la mente. Y bueno, pues eso, vamos a ir con una selección de World Music, una media horita, así que espero que lo van a disfrutar. ¡Vamos allá! ¡Woo! Сегодня созвониться.
шукання, з тобою астроматі. Ми на нашу паті, ставка на залаті. Ми на нашу паті, з тобою астроматі. Ми на нашу паті, ставка на залаті. Наш старый друг Дима, он теперь живет недалеко от Тель-Авива. Я закончу с делами, уложу детей спать и отправлюсь в соседнюю комнату на пати. Это наша пати с лэптопом в кровати. Это наша пати, ставка на салате. Oh,
Llegamos al final de la sesión, os voy a poner la última canción. Muchas gracias y a seguir este tipo de eventos con varios DJ de todo el mundo. Chao, chao. Thank you.
ночи сон, сонати вагітон. Bé, fins així la primera edició del Música d'anar per casa. Esperem de tot cor que vos hagi agradat, que vos hagi fet més amena l'activitat que estigueu fent, si és que estàveu fent alguna cosa més mentre sentíeu música, ja sigui era fer l'amor, cuinar, fer l'amor mentre cuinàveu, un puzzle, un encreuat, el que siga. Moltes gràcies a Marta Margais, l'anfitriona d'este projecte, l'arquitecta. I moltes gràcies a tots els artistes que han participat, Lucía Zambudio i Paula Zambudio, Ula, Sabrina i DJ Groucho. Jo sóc Rubén Aparici, sóc càncer, i ha sigut una hemorràgia de plaer. Ens veiem en la propera edició. Laying, labor, for 9 days or more. We, dear women, grew so tired, they could no longer dare, they could no longer dare. King Henry, oh King Henry, will you do one thing for me? Will you open my right side and find my baby? And find my baby. Oh no, cry King Henry, did you think that can never do? If you lose the flower of England, as I lose the branch too, as I lose the branch too. There was fiddling and dancing on the day the babe was born, but poor Queen Jane, we loved it. She lay cold as a stone. She lay cold as a stone. Vaya por Dios.